Hola, Billy. Pues acá con un poco de cosas pendientes. ¿Ascensos? No, policial. Hasta que el Petro haga eso de que uno se puede volver oficial sin pagarle a los jefes, pues quieto. Sí, preferible así. Arriba se gana, pero no es tan seguro como la calle. No, Rugelis, no estoy hablando de la carreta esa de la seguridad ciudadana, sino de la nuestra, la financiera. Mire, le cuento, por ejemplo, con lo de la reducción del SOAT que va a quedar más barato, eso nos perjudica, porque igual toca bajarle a las tarifas nuestras también, ¿sí? Y súmele esa vaina del día sin IVA que ya no va, IVA pero no va. Sí, así empiezan y terminan quitándole el IVA a todo. Pues claro, Rugeres, yo en mis cobros y aranceles particulares le meto el 18% a todo. Y el que se deje le clavo el 30, por dejarlo salir, claro, los comparendos por mear en la calle, lo de las multas de tránsito también, todo eso suma mano. A uno le toca estar en la dinámica de la tasa de inflación, ¿no ve que todo sube? Las matrículas en las universidades privadas subieron como locas. Yo también necesito mantener los ingresos para lo de la moto BM que me voy a comprar. ¿Cuotas? No, qué va. Para diciembre ya tengo es de contado y sin pasar por la DIAN, claro. Entre más temprano la Navidad mejor, ¿no ve que andan hinchos y dan más papaya? ¿Sí? Ah, sí, lo del paro de las motos. El miércoles traté de verbalizarlos colectivamente, pero esa gaminería no se deja, ¿no? Bueno, mujeres, viene bolas el CAI. Patrullera Castaño, haga el favor e imprime y plastifica lo de los nuevos gravámenes para la temporada de fiestas. Hasta Reyes rige. Café picante.